recuerden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un haul. Y este haul es de Michaels. Sí, fui a Michaels y encontré varias cosas. Y bueno, les voy a estar mostrando. No es nada así como que muy interesante. Bueno, para mí sí, porque me encantan los materiales, las manualidades, todo este tipo de cosas. Y compré, bueno, varias cosas que tenían, algunas ofertas. Y fui y aproveché y compré varias cosas. Así que bueno, les voy a mostrar. Y compré un par de cosas de Halloween, porque ya empezaron a poner cosas de Halloween. Y lo primero que compré fue esto, vean. Sí, es una sirena. Vean eso, es una sirena. No, ahí lo alcanzan a ver. Sí, es una sirena. Y bueno, esta, dice aquí, es una esqueleto de sirena. Esta era de $18. Pero yo tenía un cupón del 50%, así que la agarré por $9 y se me hizo súper, súper bien. Esta yo de hecho la voy a decorar, la voy a hacer más real, porque como verán, pues obviamente es así de esos, como de plástico y así. Bueno, obviamente no va a ser real, pero me refiero a que sí se ve, o sea, que es de plástico y así, muy como que típica. Pero yo la voy a decorar, a lo mejor lo hago en video, y la voy a hacer ver más, que se vea más realista. La voy a pintar y eso. Pero sí, vean, tiene su cola de sirena. Me encanta que está súper detallada. Está súper padre, me encantó. Y para Halloween voy a hacer un proyecto, así que pues va a estar perfecta esta. Y bueno, ella la vamos a dejar ahí, que nos acompañe durante el video. Y bueno, también compré esto. Lo compré porque también, esto fue, de hecho fue como 2 días después que fui y encontré este. Porque cuando fui lo tenían a precio regular a $10. Y bueno, es para poner las pinturas, como cuando quiera pintar, porque ya saben que me gusta pintar, me gustan esas cosas. Y bueno, pienso hacer más videos como el que hice últimamente, que trataré de dar la cajita de información. Si no, recuérdenmelo. Si se me olvida, recuérdenmelo. El video donde restauré un cuadro de pintura que encontré en tienda de segunda y lo restauré. Entonces, pues ese día batallé un poquito porque lo hice en esta parte. Entonces cuando estaba pintando lo tenía así, lo de repente se me movía. Entonces sí, igual edité todo eso, no lo vieron. Pero sí como que se me movía mucho donde lo tenía y todo. Y pues con esto va a ser más fácil, porque esto pues ya lo tienes así y lo sientas en esto y ya va a estar detenido. Entonces, y no quería uno de piso porque lo quiero para grabar. Y pues en esta área es donde yo grabo, entonces se me hace más fácil. Y compré también esto. ¡Vean esto! Y este no tenía descuento, pero está súper padre. De hecho, si me visitan en mi Facebook, ahí pueden ver diferentes que tenían. Tenían muchos diferentes. Por lo pronto compré este. Si quieren que luego compre más, y los decore aquí con ustedes en video, pues déjenme saber. Pero este lo pienso hacer en un video, lo pienso decorar, porque lo puedo dejar así. Está lindo, lo puedo nada más pintar. Pero yo le quiero agregar algunas cosas. Lo quiero pintar, le quiero agregar brillo, le quiero hacer varias cosas. Y lo padre de este es que trae aquí un botoncito, o bueno, un para aprender y apagar. Y vean, cambian de colores. Está súper, súper padre, me encantó. Entonces sí, está súper genial. Había uno de una casa de espantos que también estaba muy bonito. De hecho, fue el que le gustó a mi sobrina. Pero bueno, a mí me gustó muchísimo este. Entonces, bueno, escogí este. Pero sí quiero regresar por otro porque también pues, estaba muy padre. También tenían de Día de Muertos y así. Tenían diferentes. Tenían chiquitos y tenían grandes. Pero me encantó. Y esos eran de $5. Que se me hizo bien. De hecho, no tenía descuento. Pero pues se me hizo súper bien para lo que es. Porque les digo, está grandecito y aparte, pues trae luz. Se ve bien bonito. Y sí, este lo voy a estar decorando en video. Así que si quieren ver eso, pues. Eso lo estarán viendo aquí en este canal. Como les dije, nada interesante. Es literalmente nada más fieltro, pero necesitaba fieltro negro y pues compré este. Estaba en $3.50, si no me equivoco. No me acuerdo si eran $3 o $3.50, pero es, vean, es como el tamaño, como si fuera una mini colcha de fieltro. Porque tenían las hojas solas como por $1 o $2 y luego tenían este por $3.50. Dije, no, pues está muchísimo mejor, este trae muchísimo más. Así que pues me traje este y necesitaba negro porque ya viene Halloween y voy a estar haciendo varias manualidades y yo sé que voy a ocupar fieltro negro y pues no tenía, así que bueno. También compré esto que viene siendo Air Dry Clay. Esta viene siendo de esta plastilina, pero como para hacer muñequitos y así. Y tengo pensado hacer algunos customs de mis OPS, algunos customs. Y bueno, algunos nada más los voy a pintar, pero algunos tengo pensado agregarles otras cosas, hacerlos en otros animales así, cambiarlos. Entonces bueno, con esta es de esa que se seca al aire. Yo tengo una, pero tengo que cocinar a meter al horno y eso. Esta se seca al aire, entonces bueno, nunca la he usado. Sé que no es la mejor que hay, la mejor marca esta de Crayola,
Pero para empezar a hacerlo, pues la verdad creo que va a estar bien. Así que bueno, compré esta. Y sé que mucha gente sí la usa. Entonces bueno, pues espero que salga buena. Y también compré esto. Y este es washi tape. Y vean, me costó 97 centavos. Este era originalmente de 4 dólares. Y estaba en clearance a 97 centavos. Y está bien bonito. Vean, traía este rosa. Y también traía este que es de las princesas. Y ese está súper padre. Y también encontré este que también se me hizo muy bonito. Este va a estar súper padre para usarlo para Halloween. A lo mejor lo puedo usar para la orillita de esto. No sé. Les digo, tengo varias ideas para esto. Pero sí, este se me hizo muy bonito. Y este me costó... Era esfera de 2 dólares y estaba en 77 centavos. Entonces, pues, está bien. Eso sí, esos dos. Y ya casi acabamos. También encontré este, que este se lo compré a mi sobrina, le gustó y bueno, se la compré. Esta viene siendo una pluma y esta, vean, esta era de 3 dólares. Y creo que esta no tenía descuento, no, la verdad no me acuerdo, creo que no. Pero está en 3 dólares, se me hizo bien. Y es de la marca esa de Creatology. Y vean, está bonita. Trae este como agua con brillo de diferentes colores. Y esta tiene luz. Vean. También, al igual que la otra, trae luz de colores. Espero que alcancen a ver, pero son luces de diferentes colores. Miren este qué bonito. Parece como si fuera una varita mágica. No sé si, sí, es una pluma. Esta viene siendo barniz, como un tipo de barniz. Sí, o sea, puedes, vamos a decir, por ejemplo, lo que pienso hacer con eso, que les digo que pienso hacer los LPS, Custom LPS, los pinto y voy a necesitar un sellador. Esa es la palabra que buscaba, un sellador, un barniz, un sellador. Entonces esto se lo pones y básicamente se pinta encima, pero esto pinta en transparente. Es como si fuera un tipo de pegamento pero o pintura transparente. Esto es un protector, entonces para que no se vaya a caer la pintura usas esto y pues ya se detiene. Entonces esto es lo que protege las pinturas y así. Pero sí, eso fue lo que compré. Yo sé, no fueron así como que cosas tan padrísimas, pero bueno, la verdad son cosas que me gustaron mucho, que pues realmente ocupaba. Bueno, esto realmente lo ocupaba. Eso cuando quería. Lo necesitaba en mi vida. En cuanto los vi, necesitaba esto, que tengo que tenerlo. Y pues les digo, el fieltro también lo ocupaba mucho. Es mi sobrina. Entonces, en realidad, todo eso eran así como que cositas. No fui así como que compré. Porque de hecho, ya les empezaron a llegar más cosas de Halloween. No les llegó todo todavía. Por eso, pues nada más compré esas dos cosas. Pero estoy esperando que les lleguen más cosas para ir. Porque la verdad, estoy ya bien emocionada. Que ya viene mi temporada favorita. Ya lo saben. Así que esperen muchas manualidades para eso. Déjenme saber qué tipo de manualidades quieren. Si decoraciones para la casa, decoraciones para fuera de la casa. No sé, decoraciones o cosas para muñecas de Halloween. Ustedes déjenme saber qué les gustaría ver y próximamente estaremos haciendo eso. Había estado teniendo problemas con mi cámara y por eso no había estado grabando, pero ya tengo otra cámara, así que ahora sí estamos de regreso y espero poder subir videos a diario otra vez, porque yo sé que por las últimas 2-3 semanas he subido así como que varios días y luego otros no, pero más que nada era por eso, porque estaba realmente teniendo problemas con mi cámara y bueno, ahora ya estamos de regreso. ¡Eh! Un aplauso por eso. Pero bueno, mis hermosos, los quiero mucho, les mando muchos abrazos, muchos besos y muchos abrazos. No puedo ni hablar, estoy emocionada y pues los quiero. Hasta la próxima. Bye, mis hermosos.